Muy buenos días para todos. En esta mañana damos gracias a Dios como lo hacemos todos los días, porque reconocemos su amor, su misericordia. Tuve la gracia de Dios, la oportunidad de visitar el Colegio Santo Domingo Savio de la ciudad de Acacías el día 3 de mayo. Estamos celebrando o hemos celebrado la exaltación de la Santa Cruz, Día Nacional de la Reconciliación. Fue una celebración muy bonita. Se bendijo un terreno para una capilla y se colocó también, se bendijo la primera piedra. Me encuentro con una de las estudiantes, su nombre. Karin Mariana Clavijo Parrado. Una palabrita para sus compañeros. Pues muchas gracias, Monseñor Misael Vaca, por haberse acordado de esta comunidad dominguista, de estos jóvenes, y por haber venido a celebrar la Eucaristía y estar con nosotros y darnos esa bendición de la capilla, que la verdad es algo para nosotros los jóvenes, una motivación para seguir en este camino de la fe y de rectitud. Muchas gracias. Bueno, gracias, Karin. Pero tenemos también al señor rector de la institución. Bienvenido. Monseñor, gracias. Mi nombre es Ailer Anaya, rector del Colegio Santo Domingo Savio. Qué bueno que por primera vez en la historia del colegio, en sus 37 años de fundación, tengamos la presencia de un obispo arquidiocesano, y esa es la gratitud de compartir, de vivir la fe como hermanos. Tantas familias hoy congregadas aquí en el colegio. Qué bueno, Monseñor, recibir de parte de usted la bendición. Para nosotros, como directivos y como colegio, agradecerle su presencia en nuestra institución. También tenemos al señor director de núcleo acá de la ciudad de Acacías. Buenos días, mi nombre es Astolfo Contreras Pérez, director de núcleo del municipio de Acacías, como ya todos lo saben. Muy contento, muy orgulloso de la presencia, de la visita que hizo hoy nuestro arzobispo, Monseñor Misael Vaca, quienes pues nos sentimos todos muy contentos por haber visitado a la comunidad educativa del municipio de Acacías. Bueno, también vemos acá una representante, la distinguida Zuley Prieto, ella trabaja en el IMPEC, ¿verdad? Sí, señor. Sí, trabajo en el IMPEC y también hago parte de la familia dominguista. Mi hija es egresada de este colegio y doy fe, Monseñor, de la importancia que es edificar en nuestros jóvenes, en nuestros hijos, la fe. Acrecentar esas bases del amor de Dios, de nuestra Madre del Cielo, que es lo que hoy sostiene la juventud, que la juventud es el futuro de la iglesia, futuro de la sociedad. Y agradecida inmensamente con el colegio, con toda la formación que mi hija recibió y que muchos de los jóvenes que hoy representan nuestro municipio y nuestra institución están desempeñando cargos muy importantes. Lo más importante, nuestra fe, ser católicos. Bueno, pues por todos los dones y beneficios recibidos, le damos gracias a Dios y pedimos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, y la intercesión de Santo Domingo Savio, el bienestar para toda esta comunidad y para todos nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Un bonito día para todos. Muchas gracias.